heavenly cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Hoy tenemos una cronología bastante demoníaca. Se trata de El Exorcista. Vamos a ordenar los hechos de todas estas películas. Aunque no lo parezca, esta saga se divide en diferentes líneas del tiempo o universos según la historia que sigamos. Sin más, vamos a enfrentarnos al demonio. Para empezar, iniciamos con la línea del tiempo que llamaremos Línea del Tiempo Reagan, y ya tenéis que tomar una decisión. Y es que podéis elegir una de las dos precuelas para seguir la historia, ya sea El Exorcista al comienzo o Dominion. Yo en mi caso, elegiría el oficial lanzado en cines El Exorcista al comienzo. La historia de ambas es bastante similar, así que daría igual por cuál empezáis. La saga del Exorcista comienza alrededor del año 500 después de Cristo, como se explica en las dos precuelas de El Exorcista al comienzo y Dominion. Un gran ejército dirigido por dos sacerdotes viajó a Kenia buscando el origen del mal, y allí se encontraron con el demonio conocido como Pazuzu. La fuerza del mal los consumió y todos terminaron matándose entre sí. Para enmascarar lo que había sucedido y sepultar al demonio, se construyó una iglesia cristiana bizantina sobre el sitio y luego se enterró por completo. Se quedó enterrado hasta el año 1949. Durante la Segunda Guerra Mundial, un joven padre Merrin se desempeñó como párroco. Cerca del final de la guerra, un sádico comandante nazi, en represalia por el asesinato de un soldado alemán, fuerza a Merrin a participar en ejecuciones arbitrarias para salvar una aldea completa de la matanza. Desde entonces, lucha con su fe destrozada y está obsesionado con ese incidente. Tras estos hechos, Merrin lleva un año sabático en la iglesia y decide ser arqueólogo en el Cairo. En 1949, un coleccionista de antigüedades llamado Semelier se le acerca para pedirle que vaya a una excavación británica en un valle llamado Derati, en la región de Turkana, en Kenia. Esta excavación ha encontrado una iglesia construida alrededor del año 500 después de Cristo, en la era cristiano-bizantina, mucho antes de que el cristianismo llegase a esa región de África. Semelier le pide que recupere una antigua reliquia de un demonio que se cree que está en la iglesia antes de que los británicos puedan encontrarla. Se trata de la pequeña cabeza del ídolo Pazuzu. Merrin acepta y viaja al sitio de la excavación. A él se le une el padre Francisco, un cura erudito que estaba de misionero en el este de África, pero fue desviado por el Vaticano para asegurar que la iglesia no fuera profanada. Merrin llega y se encuentra con el comandante Granville, el oficial del ejército británico a cargo de la excavación. También se encuentra con el jefe de la excavación, Jefferies, que tiene furúnculos visibles en la cara. Allí conoce a Sara Novak, una doctora que pasó un tiempo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y que también está obsesionada por lo que sucedió allí. El traductor y guía de Merrin es Chuma. Merrin se entera de que los excavadores están desapareciendo en masa porque los miembros de la tribu temen que la iglesia esté maldita. En el lugar de la excavación, solo el domo de la iglesia está descubierto, el resto está enterrado bajo tierra. Merrin descubre que la iglesia está en perfectas condiciones, como si hubiese sido enterrada inmediatamente después de que se completara su construcción. Merrin, Francis y Chuma entran a la iglesia a través de la cúpula. La encuentran en una condición casi perfecta, pero hay algo raro. Todas las estatuas de los ángeles que sostienen armas apuntan hacia abajo las lanzas, cuando lo normal es que las estatuas de ángeles no tengan armas, y si las tienen, señalen triunfalmente hacia el cielo. Merrin y Francis deducen que los escultores estaban tratando de representar a los ángeles conteniendo algo que está debajo de esa iglesia. Merrin está decidido a aprender más sobre la excavación arqueológica y pide consultar con el arqueólogo principal, Monsieur Bession. Él enloqueció 3 semanas antes y fue transferido a un hospital psiquiátrico en Nairobi. Merrin visita la tienda de Bession en el sitio de excavación y ve docenas de dibujos de la misma cosa, el artefacto demoníaco que el coleccionista le había pedido a Merrin que encontrara. Merrin viaja a Nairobi para visitar a Bession, pero cuando entra en su habitación, descubre que él talló una esvástica en su pecho y está hablando a través de la posesión demoníaca en la voz del sádico comandante que atormentó a Merrin durante la guerra. Cuando Merrin registra estos eventos, Bession se degüella después de decir que era libre. El padre Gionetti
guardián del manicomio, especula que Vision no fue poseído, sino más bien tocado por un demonio, lo que lo volvió loco y se suicidó. Merrin es muy escéptico, pero antes de regresar al sitio de la excavación, el padre Gionetti le da el volumen de rituales romanos para usar en el exorcismo, aunque Merrin afirma que nunca los usará. Al regresar al pueblo, eventos extraños continúan. Un niño local es atacado y asesinado por hienas que parece acechar continuamente la excavación día y noche. Su hermano menor, Joseph, entra en un estado raro después de ver a su hermano ser destrozado. La esposa del jefe local da a luz a un bebé muerto que está cubierto de gusanos. Merrin descubre un pasadizo que conduce a una cueva debajo de la iglesia que alberga un antiguo templo pagano con la estatua del demonio Pazuzu. También encuentra evidencia de que este templo fue utilizado para llevar a cabo sacrificios humanos. A su regreso, ve a la tribu local incinerar al bebé muerto. Esto hace que Merrin sospeche, porque hay historias de una epidemia que aniquiló a un pueblo entero en el Valle de 50 años antes. El cementerio donde supuestamente estaban enterrados es falso. El padre Francisco le revela a Merrin la historia del Valle de Derati y la verdadera razón por la que fue enviado allí tras su enfrentamiento. Esto es lo que he comentado al inicio de esta cronología. El padre Francis le revela a Merrin que los constructores de la iglesia nunca quisieron que se registraran los documentos del Vaticano. Sin embargo, una vaga referencia a ella fue registrada y encontrada en 1893. Posteriormente, cuatro sacerdotes llegaron a Derati y alistaron a la tribu local para ayudarlos. Todos los miembros de la tribu y los sacerdotes desaparecieron. El Vaticano entonces ordenó que se construyera un cementerio falso y que las historias de una plaga se propagaran para mantener alejadas a las personas del valle. Entonces, los británicos simplemente se encontraron con el sitio. También revela que el Vaticano lo envió a ver si la leyenda era cierta. Cuando Merrin pregunta acerca de la leyenda, dice que se cree que el Valle de Derati era el lugar donde cayó Lucifer después de la guerra en el cielo. Al final de la película, la doctora de la excavación, Sara, resulta ser la persona poseída en los túneles debajo de la iglesia, pero muere tras el exorcismo de Merrin. El padre Merrin y Joseph emergen de la iglesia, una vez más enterrados en la arena, y la historia se repite. Todos los de allí fueron asesinados por una presencia maligna de la iglesia, a excepción de un sacerdote. Ahora, solo quedan el padre Merrin y el niño pequeño, ya que los soldados británicos y las tribus locales se han aniquilado mutuamente. Merrin regresa a Roma y se encuentra con Semelier en un café, explicando que no pudo encontrar la reliquia. Semelier responde, pero encontraste algo, ¿no es así? Al irse, se revela que Merrin lleva puesto un collar y ahora es sacerdote otra vez, después de haber recuperado su fe en Dios y después de derrotar al demonio con rituales de exorcismo sagrado. Las grandes diferencias entre el comienzo y Dominion son su inicio, que Dominion opta por contar la historia del padre Merrin en la Segunda Guerra Mundial, el demonio posee a un niño llamado Cheche, pero en The Beginning es la doctora la que es poseída, y además, Dominion parece ser una película independiente sobre el tema, mientras que el comienzo está llena de referencias a la primera película. Sea cual sea la que hayáis elegido ver, si El Exorcista al origen o Dominion, la historia de Pazuzu y Merrin continúa en El Exorcista estrenada en 1973, pero ahora desde el punto de vista del propio Pazuzu y Regan McNeil, cuyos hechos ocurren ese mismo año, 1973, es decir, 24 años después de los hechos del comienzo. Esta película está basada en la novela del mismo nombre de 1971 de William Peter Blatty, que a su vez está inspirada en El Exorcismo de 1949 de Roland Doe. Esta será la última película de la historia de Merrin, pero es el inicio de la historia de Regan con Pazuzu. Aquí también podéis elegir ver la versión original o la versión del director. Lancaster Merrin ahora es un veterano sacerdote y exorcista católico y está en una excavación arqueológica en la antigüedad ciudad de Hatra en Irak. Allí encuentra un amuleto que se asemeja a la estatua de Pazuzu, un demonio de orígenes antiguos cuya historia Merrin conoce ya muy bien. Ahora nos vamos a Georgetown. La actriz Chris McNeil vive con su hija Regan, de 12 años. Ella juega con un tablero Ouija y contacta con un amigo, supuestamente imaginario, a quien llama el Capitán Howdy. Regan comienza a actuar de manera extraña, hace ruidos misteriosos, roba, usa constantemente lenguaje obsceno y exhibe una fuerza sobrenatural. Chris una noche organiza una fiesta. Regan baja sin avisar, diciéndole a uno de los invitados, que es astronauta, te vas a morir allá arriba, y luego se mea en el suelo la cochina. Más tarde,
La cama de Regan comienza a temblar violentamente, lo que se suma al horror de su madre. Chris consulta a varios médicos, pero el Dr. Klein y sus asociados no encuentran nada fisiológicamente incorrecto en su hija, a pesar de que Regan se sometió a muchísimas pruebas. Una noche, cuando Chris está fuera, Burke Dennings está cuidando a Regan. Cuando Chris regresa a casa, se entera de que ha muerto al caerse por la ventana, aunque se supone que fue un accidente, dada la historia de consumo excesivo de alcohol de Burke, su muerte es investigada por el teniente William Kinderman, que entrevista a Chris, así como al sacerdote y psiquiatra Demian Carras, quien recientemente se conmovió emocionalmente después de la muerte de su frágil madre. Chris organiza una reunión con Carras, después de grabar a Regan hablando al revés y presenciando el aparente efecto de la escarificación de su carne con las palabras «ayúdame» sobre su estómago. Carras está convencida de que Regan está poseída. Creyendo que su alma está en peligro, decide realizar un exorcismo. El experimentado Merrin es seleccionado para realizar el exorcismo real con Carras presente para poder ayudar. Ambos sacerdotes son testigos de cómo Regan realiza una serie de actos extraños y vulgares y la encierran en su dormitorio. Intentan exorcizar al demonio, pero un tozudo pazuzu juega mucho con ellos, especialmente con Carras. Carras muestra debilidad y es despedido por Merrin, quien intenta el exorcismo él solito. Carras entra en la habitación y descubre que Merrin murió de un ataque al corazón. Después de no poder revivir a Merrin, Carras enfurecido confronta al espíritu burlón y risueño de Pazuzu, derribando al demonio al suelo. Ante la furiosa demanda de Carras, Pazuzu entonces posee a Carras dejando el cuerpo de Regan. En un momento de autosacrificio, el sacerdote se arroja por la ventana antes de permitir que Pazuzu lo obligue a dañar a Regan y se hiere de muerte. El padre de Eyer, un viejo amigo de Carras, aparece en escena y administra los últimos ritos de su amigo. Unos días más tarde, Regan, que ahora ya está bien, se prepara para irse a Los Ángeles con su madre. Aunque Regan no tiene ningún recuerdo aparente de su posesión, le da un beso en la mejilla al padre Dyer. Kinderman se hace amigo de este padre mientras investiga la muerte de Carras. Esta es, y será, la mejor película de exorcismos de la historia. La historia de Merrin ya ha terminado, pero ahora se continúa la historia de Regan. En 1977 se estrenó El Exorcista 2, El Hereje. En esta entrega, Regan tiene 16 años, por lo que ocurre 4 años después de la primera, en 1977, misma fecha de estreno. Philip Lamont es un sacerdote que lucha con su fe, intenta exorcizar a una niña sudamericana que afirma cura a los enfermos. Sin embargo, el exorcismo sale mal y una vela encendida prende fuego al vestido de la niña, matándola. Luego, el cardenal le asigna a Lamont la muerte del padre Lancaster Merrin, que había sido asesinado 4 años antes en el curso de exorcizar al demonio asirio Pazuzu, de manos de Regan McNeil. El cardenal informa a Lamont, que ha tenido alguna experiencia de exorcismo y ha estado expuesto a las enseñanzas de Merrin, que Merrin enfrenta una herejía póstuma debido a sus escritos polémicos. Aparentemente, las autoridades de la iglesia están tratando de modernizarse y no quieren reconocer que Satanás realmente existe. Regan, ahora aparentemente normal, se queda con su tutora Sharon Spencer en la ciudad de Nueva York. Continúa siendo monitoreada en un instituto psiquiátrico por el Dr. Jim Taskin. Regan afirma que no recuerda nada sobre su terrible experiencia en Washington, pero Taskin cree que sus recuerdos solo están reprimidos. El padre Lamont visita el instituto, pero sus intentos de interrogar a Regan sobre las circunstancias de la muerte del padre Merrin son rechazados por Taskin, quien cree que el enfoque de Lamont podría hacer a Regan más mal que bien. En un intento de sondear sus recuerdos del exorcismo, y específicamente las circunstancias en las que Merrin murió, Taskin hipnotiza a la niña, quien está unida por un sincronizador, un revolucionario dispositivo de biofeedback utilizado por dos personas para sincronizar sus ondas cerebrales. Después de una visita guiada por Sharon de la casa de Georgetown, donde el exorcismo se llevó a cabo, Lamont regresa para ser acoplado con Regan en el sincronizador. El sacerdote es llevado al pasado por Pazuzu para observar al padre Merrin exorcizando a un niño, Kokumo, en África. Al enterarse de que el niño desarrolló poderes especiales para luchar contra Pazuzu, quien aparece como un enjambre de langostas, Lamont viaja a África, desafiando a su superior, para buscar ayuda del adulto Kokumo. Kokumo se ha convertido en un científico que estudia cómo prevenir enjambres de langostas. Lamont se entera de que Pazuzu ataca a personas que tienen capacidad de curación psíquica. Regan puede introducirse telepáticamente dentro de las mentes de otros. Ella usa esto para ayudar a una niña autista a hablar, por ejemplo.
El padre Merrin, que pertenecía a un grupo de teólogos que creían que los poderes psíquicos eran un don espiritual que un día compartirían todas las personas, pensaban que personas como Kokumo y Rigan eran precursoras de este nuevo tipo de humanidad. En una visión, Merrin le pide a Lamont que vigile a Rigan. Lamont y Rigan regresan a la vieja casa en Georgetown. Ambos son seguidos en un taxi por Taskin y Sharon, quienes están preocupados por la seguridad de Rigan. En el camino, Pazuzu tienta a Lamont ofreciéndole un poder limitado, apareciendo como un súcubo que es un doppelganger de Rigan. El taxi se estrella en la casa de Georgetown matando al conductor, pero sus pasajeros sobreviven y entran en la casa, donde Sharon se prende fuego. Aunque Lamont inicialmente sucumbe al súcubo, Rigan lo trae de vuelta y ataca a su doppelganger mientras un enjambre de langostas inunda la casa, que comienza a derrumbarse a su alrededor. Sin embargo, Lamont logra matar al doppelganger golpeándole y sacándole su corazón. Al final, Rigan destierra a las langostas y a Pazuzu, ejecutando el mismo ritual que intentó Kokumo para deshacerse de las langostas en África, aunque él falló y fue el mismo poseído. Fuera de la casa, Sharon muere por sus heridas, y Taskin le dice a Lamont que vigile a Rigan. Rigan y Lamont se van mientras Taskin se queda para responder las preguntas de la policía. La segunda entrega es considerada la peor película de la saga, incluso una de las peores películas de la historia. Por eso, a continuación, la historia de Rigan continúa en la serie del Exorcista del año 2016. Y aunque no se sabe seguro si ignora los hechos de la segunda película, la verdad es que se puede incluir perfectamente. Así que la segunda es decisión vuestra verla o no. Como digo, tras esta entrega, otra es la primera, la historia de Rigan continúa en la serie del Exorcista del año 2016, que ocurre 43 años después de los acontecimientos del Exorcista. Rigan McNeil vive en Chicago bajo el nombre de Angela Rance. Tiene dos hijas, Casey Rance y Catherine Rance, y Casey es poseída por Pazuzu. Angela se ve obligada a revelar su mayor secreto a su familia. Ella es Rigan McNeil, la niña que fue poseída por Pazuzu en la década de 1970. Lo que Pazuzu realmente quiere es volver a estar dentro de Rigan, y en un momento de desesperación, Rigan le da al demonio lo que desea para que abandone el cuerpo de Casey. Poco después de ser tomada por el Capitán Howdy, Rigan mata a su propia madre, Chris McNeil, y revela que ya no es Rigan McNeil o Angela Rance. Ahora ya es Pazuzu. Rigan y Pazuzu se han convertido en uno, 4 décadas después de su encuentro inicial. El padre Thomas consigue exorcizar a Pazuzu y salvar a Rigan y su familia de nuevo. La segunda temporada de esta serie sigue la historia del padre Thomas y el padre Marcus, alejándose de las películas de la saga, por lo que no es necesario su visionado, ya que la historia de Rigan termina aquí. Aunque si queréis verla, por supuesto que podéis hacerlo. Esta sería pues la línea del tiempo Rigan, y consta de las películas de El Exorcista, El Comienzo o Dominion del 2004 y 2005 respectivamente. Después iría El Exorcista de 1973. Le seguiría El Exorcista 2, El Hereje de 1977, pero esta la dejaremos como opcional, ya que después tendríamos la primera temporada de la serie El Exorcista de 2016. ¿Y qué pasa con la tercera entrega? Pues forma parte de otra línea del tiempo. Esta la compone en 3 películas. El Origen o Dominion, El Exorcista, película original, y esta tercera parte, El Exorcista 3, que es la adaptación de la novela de William Peter Blatty, Legión, y que está dirigida por él mismo, estrenada en 1990. En este caso, seguimos la historia del padre Carras y del teniente William Kinderman, cuya última vez que los vimos fue en la primera película. Está ambientada 17 años después de la película original, e ignora los eventos del Exorcista 2, El Hereje. Por eso, veo conveniente separarlas. El teniente William Kinderman está en la escena de un crimen, donde un niño de 12 años llamado Thomas Kintry ha sido asesinado. Kinderman lleva a su amigo, un sacerdote llamado Dyer, a ver su película favorita, It's a Wonderful Life. Kinderman aprovecha para hablarle sobre los horripilantes detalles del asesinato del joven que estaba investigando esa mañana. Pronto se produce otro asesinato. Un sacerdote es encontrado decapitado en una iglesia. Y Dyer es hospitalizado y después encontrado asesinado al día siguiente con las palabras It's a Wonderful Life escritas en una pared con su propia sangre. Las huellas dactilares en las escenas del crimen no coinciden, lo que indica que una persona diferente es responsable de cada una de las muertes. Kinderman le cuenta al personal del hospital la razón de su inquietud. Hace 17 años, el cruel asesino en serie, James de Gemini, Ben Amun,
fue ejecutado. Con cada víctima cortó el dedo índice derecho y talló el signo zodiacal de Géminis en la palma de su mano izquierda. Kinderman notó las manos de las tres nuevas víctimas y verificó que el letrero de Géminis estaba allí. El asesino del Géminis también usó siempre una L adicional en sus notas enviadas a los medios. De esta forma, él filtraba confesiones falsas, por lo que las verdaderas mutilaciones fueron mantenidas en secreto por la policía de Richmond. Los periódicos informaban erróneamente de que el dedo medio izquierdo había sido cortado y que el signo de Géminis estaba tallado en la espalda de la víctima. Kinderman visita al jefe de la sala de psiquiatría, el Dr. Temple, quien relata la historia de un hombre en la celda 11. Lo encontraron deambulando sin rumbo hace 17 años con amnesia. Este hombre fue encerrado en estado catatónico hasta hace poco, cuando se volvió violento y afirmó ser el asesino de Géminis. Kinderman va a ver al paciente y descubre que es el propio padre de Mian Carras, que él daba por muerto. El paciente expresa ignorancia sobre el padre Carras, pero se jacta de haber matado al padre Dyer. A la mañana siguiente, una enfermera y el Dr. Temple son encontrados muertos. Kinderman regresa para ver al paciente de la celda 11, quien afirma que después de su ejecución, su alma entró en el cuerpo moribundo de Carras. El maestro espiritual de los Géminis, que había poseído a la niña Regan McNeil, está furioso por haber sido expulsado del cuerpo de la niña, y está exigiendo su venganza al poner el alma del asesino Géminis en el cuerpo del padre Carras. Cada noche, el alma del asesino Géminis deja el cuerpo de Carras y posee a los ancianos con demencia senil en otro lugar del hospital, y los usa para cometer asesinatos. El asesino del Géminis posee una anciana que hace un intento fallido de asesinar a la hija de Kinderman. El padre Carras, poseído, ataca a Kinderman, pero el ataque termina bruscamente cuando un sacerdote, el padre Paul Morning, ingresa al corredor que lleva a la celda 11 e intenta exorcizar al padre Carras. El patrón de Géminis interviene, tomando el cuerpo del padre Carras de nuevo, y el sacerdote está casi muerto. Kinderman llega a tiempo y trata de practicar la eutanasia a Carras después de encontrar el cuerpo del sacerdote, pero es arrojado a la pared por Carras siendo poseído. El padre Morning logra recuperar brevemente la conciencia y le dice a Carras: Demian, lucha contra él. Carras recupera su conciencia brevemente y le grita a Kinderman: Bill, ahora, dispárame ahora y mátame ahora. Kinderman dispara su revólver varias veces a Carras en el pecho, hiriéndolo fatalmente. El asesino del Géminis ahora se ha ido, y Carras finalmente es libre. Con respiraciones débiles, dice: hemos ganado, Bill, ahora libérame. Kinderman pone su revólver contra la cabeza de Carras y dispara. Al final de la película podemos ver a Kinderman de pie sobre la tumba de Carras. Por tanto, esta línea del tiempo del padre Carras se compone de El origen o Dominion de 2004 y 2005 respectivamente, para saber de dónde viene Pazuzu. Después, seguiríamos con El exorcista de 1973, donde el padre Carras hace su primera aparición. Y finalmente terminaríamos con El exorcista 3 de 1990, donde el padre Carras es poseído. ¡Ojo! Existe otra línea del tiempo, que es la que William Peter Blatty considera oficial. Por tanto, la llamaremos Línea del tiempo de William Peter Blatty. Esta la componen tres películas: El exorcista de 1973, de la que ya hemos hablado, y tras esta iría la que él considera la verdadera secuela, ya que El exorcista 2 del hereje no le gusta un pimiento. Se titula La novena configuración, estrenada en 1980, escrita y dirigida por él mismo, y una adaptación de una novela, de él, del mismo nombre. Para resumiros, la película habla de un coronel llamado Hudson Kane, que llega para hacerse cargo de una institución psiquiátrica ubicada en un castillo en Nueva Inglaterra. Es para oficiales militares que se han vuelto locos durante el ejercicio de su deber. Su trabajo es decidir si los hombres están realmente locos o no. Tiene métodos inusualmente eficaces, considerada por su director la verdadera secuela del exorcista, aunque poco o nada tenga que ver con ella. La tercera película que forma parte de este canon es El exorcista 3 de 1990. William, por tanto, considera oficiales solo las películas que adaptan sus novelas, quedando esta línea del tiempo de esta forma. ¿Cómo podemos ver esta saga? La primera de ellas, la forma más típica, sería por orden de estreno, pero ordenando los hechos y las historias, hay diferentes formas de ver la saga. Tenemos primero la línea del tiempo de Regan. Después tenemos la línea del tiempo de Carras.
Y finalmente tenemos la línea del tiempo de William Peter Blatty, que son las que hemos tratado en este vídeo. También podríais verla de esta forma, desde las dos precuelas hasta la serie, sin obviar la segunda, una experiencia más completa y siguen estando ordenadas en el tiempo, por lo que no os perderíais nada. Básicamente esta sería la historia del exorcista, centrada en varios personajes con diferentes formas de visionado. Yo, personalmente, recomiendo verla completa. Muchas gracias por ver esta crono, recuerda compartir, darle like para llegar a más gente y poder seguir subiendo estos vídeos.